¿Qué hace con máscara aquí? Aunque no lo parezca, no, no es la máscara. La, ah, es pintura. La pintura, máscara es esta. Ah, perdona. Es que me había. Que pensé que llevaba una máscara. Ya, ya, ya. Por ahora ya, ya son tres personas que se han pensado que llevo máscara y otras cuatro que se pensaban que era. Un zombie, pues ten cuidado. O zombie o africano. Hombre, un poco de color eres. Un poco sí, un poco sí. Un poco morenito, te ha dado mucho el sol en la playa, ¿eh? Sí, pero solo en la cara. No, en la cara no, porque tiene protector facial. Claro. No, ya te digo yo. Porque los guantes se me han pegado, ¿eh? Y es que se conoce que estos guantes o me quito la prenda completa o no me quito nada. Ya. Pero... Bueno, no te molesto, ¿vale? Venga. La máscara. ¿Cuánta gente me ha dicho la máscara ya hoy? ¿Cuánta gente? Nada, tío. Suertudo.
Ay, no.
Hay alguien. Wolfie. Está escuchando algo. Que no me suena. Erico. Erico. A un chavalico también de la Corporation. No, no. Pero todavía no estoy seguro. De todas maneras, sí se usan las ganzúas, pero se usa muy poco, te digo la verdad. Tiene que estar muy deteriorado el vehículo para un kit de... Aguanta bastante. Mientras no te pases de 150 de velocidad, no se joden los vehículos, no revientan. Y la goma es lo que está... Todos terminaron misión, ¿no? Hola, hostia, creo que no hay nadie. Hola. Oh. Nada, aquí no hay nadie. Previa, una cosa. Cuando dices Wolf es la chica morena, ¿verdad? Claro. Está en paleta. Frente vale. A taquillas. No, no, es más porque necesito un rescation, pero un rescation especial VIP. Pues está liada. ¿Y tú estás libre, padre? Yo no soy parte de esta gente, pero dime dónde estás. A ver si me pasa un favor muy grande. Solo si me puedes hacer un repair key a donde te voy a decir que yo ahora, que estábamos yendo ya al refugio, te lo devuelvo. Estábamos todo cargado. Vale, vale. Sí, sí, sí. Pues voy para allá. ¿Dónde? ¿Sabes? El humano, donde he hecho la pelea. Ajá. Pues un poco más arriba, como si llego cogiendo la cuesta para abajo para ir al refugio. No eres tú, ¿no? Joder, la de explicar no. Espérate, voy a poner el este que acabo de entrar en taquillas y no me estoy enterando de una mierda. No eres tú el de la RAI, ¿no? Se habla cuando ahorra, porque me necesita preguntarle. Pues nosotros aprovechamos. Vale, ahora sí, dime. ¿Tú sabes por dónde se... dónde está el atasco ese un poco más arribita del humano? ¿El de la zona rica? Sí, sí. Que termina en un autobús torcido. Sí. O, bueno, más bien empieza, pero... Va, ya sé dónde es. Si escucháis una moto, soy yo. Vale, perfecto. Venga, su papa. Algo puede. Venga.
por preguntar, ¿estáis justo en el atasco o antes de llegar? Antes de llegar. Vale. Mucho. Vale. Con la subidita. Pero es ese camino, ¿no? En plan. Va. Sí, sí. Justo que vas para la munición de ahí para girar a la izquierda y subir toda la puerta para arriba. Vale. Ahí sí me he fijado bien, ¿no? Ahí sí. Vale. De todos modos vais a escucharme llegar antes que lloveros seguramente, porque encima es de noche. ¡Hostia! Sí. ¿Qué dices, tío? No veo un cagao. Pero bueno, se conoce que soy el salvador. Sí. Espérate. A ver, vamos a... os lo doy a alguno de vosotros. A mí. Bueno, al primero que vea. Ahora te lo devuelvo en el refugio, pare. Sí. Ayuda y perdona la molestia. No te preocupes. Joder, porque me habéis pillado justo en paleto. Ahí tu guapa. Ahí tienes. Al color reparo. Pues mucha mierda. Tranquilo, hombre, esto es fácil. Venga. Venga, anda. Sí, es verdad. Ahora tener cuidado con los Zetas, eso sí. Digo, estoy aquí rodeado viendo los Reparation. Hazte caso, ahora nos vamos a la refugio. Venga. Estaré en la puerta de de taquillas, coño. Perfecto.
tío. ¿Te echo un cable? Sí, 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 sube. Paleto, ¿verdad? ¿Chico? No te preocupes. ¿Han dicho la verdad, no? ¿Lo conoces? Este creo que te vende una gafúa. ¿Alguien vende martillos? Yo tengo dos martillos, si quieres. La ganzúa yo te puedo dar 10 de chotarra. ¿Por ganzúa? Y por la ganzúa, 10. Te vendo dos. Voy a hacer un poquito de ejercicio. ¿Le entras? No, me estás diciendo una ganzúa 10. Pues. A mí con qué vale el cartel que hay en la entrada me vale. O sea, en la entrada cuando es. Ahí al fondo lo estoy. ¿Dónde vamos?
Leer Tony Spam no, no, no me causa diversión. Es que a mí no me causa diversión, pone Tony Spam disco o algo así. Es que no me transmite esa vibra. Vamos yendo, ¿no? Para el casino. Me causa restante, ¿sabes? Al tocar. Tal cual. Se me engarrota la mano. Tengo que ponerme así la mano en plan. De los coches y todo eso, ¿no? Que de forma de el que se llama. Yo qué sé, ponerme la mano de tal manera casi que me cubren los coches de la mía por un lado. ¿Sabes que la escalerita que hay hasta la? Voy a ciega, yo público, voy a ciega. No, 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 que me muestra, sino que luego por no tener que ver. Pero, a ver, visto que si no. ¿Alguien? No, 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 no. ¿A alguien le interesa un bidón de gasolina? ¿Hola? ¿No? ¿Cuánto lo vendes? Ah, 32. ¿Está tu web? ¿Por qué tenés para tu web? 32, pero el 2 es el por gusto, ¿no? O sea, por vicio. No sé, si lo... ¿Bidón? Si lo... Qué gracioso, ¿no? Y hay gente que va diciendo que otra gente lo vende a 45. ¿Cómo? Entonces vamos a quemar el casino, ¿no? Que esa cosa tiene.